Por un lado, la riqueza del suelo bañeño, que hace que su vegetación crezca de una manera muy rápida. Y por otro lado, la extensión del espacio físico del plantel hace difícil mantener los jardines en buen estado. Vamos a ver el siguiente video. Lo que pasa es que aquí en el colegio es demasiado, o sea, tiene la extensión grande. Nosotros por lo regular hemos dado la mano hace tiempo ya que estamos viniendo. Y esta vez nos llamaron y bueno, por lo regular son dos días de mantenimiento. Para poder mantener en buen estado las áreas verdes del plantel, ha sido necesario acudir a la ilustre municipalidad. El personal especializado, con el equipo necesario, ha acudido al plantel a dar su aporte para el mantenimiento de estas áreas. Gracias a esa colaboración, podemos mirar el cambio que viene dando todo este espacio importante para la recreación de los jóvenes. Nosotros estamos aquí de parte del municipio, una manera directa que colaborando aquí en el mantenimiento de las áreas verdes, los jardines, una poda de aquí del césped, para que el colegio tenga una forma, que los jardines tengan una buena presentación. Pienso que deben dar, por ejemplo, a los octavos, novenos, o sea, repartirles las áreas, por ejemplo, de jardinería, que hay aquí, por ejemplo, en el medio de jardines, o sea, darles, por ejemplo, un jardín a cada octavo o a novenos, décimos. Entonces, ahí yo pienso que tendrían la oportunidad de tener el mejor el colegio. Esta es la hora de ingreso a un día normal de labores en la unidad educativa Baños. Es evidente que el sector normalmente tranquilo, sin congestión vehicular, con la llegada de los estudiantes toma otra dinámica. La congestión vehicular se hace presente y los estudiantes que llegan para sus labores tienen que cruzar entre los vehículos, constituyéndose esto en un grave peligro. Público, el Colegio Agoyán pasó a pertenecer a la Unidad Educativa Baños y las alumnas del tercer año justamente están unificadas con nuestras estudiantes. Y llegó el compañero ingeniero Roberto Guevara a informar que en la ciudad de Salcedo existían unas 10 máquinas de coser. Enseguida me puse en contacto con las estudiantes, llamé a una sesión de padres de familia y los padres de familia muy gustosamente pusieron una cuota para alquilar un camión e irnos a llevar en forma inmediata. Eso lo hicimos en forma inmediata porque existen muchas instituciones que también lo necesitaban. Pues el día martes, a primera hora, estuvimos yendo a la ciudad de Latacunga
conjuntamente con dos delegados del distrito, padres de familia, y la licenciada Yolanda Gamboa, que está coordinadora de ese grupo de estudiantes, y logramos traer las máquinas que hoy tenemos en la actualidad, y solo nos falta realizar las conexiones. Las que tenían los estudiantes en el antiguo Colegio Goyán. Conozco que no están todas en buen estado, pero sin embargo las que estén vamos a traer para aquí mediante gestiones con padres de familia, tratar de que todas las máquinas funcionen. Las máquinas que existen en este taller van a ser trasladadas a la Unidad Educativa Baños. Ya disponemos de un aula. Y igual forma, pues esperamos realizar las conexiones debidas con los estudiantes de la especialidad de electricidad para dar uso a esas máquinas. Nuestro invitado, quien tiene 15 años, y vamos a hacer una serie de preguntas sobre su vida un poco privada. ¿Usted tiene novia? Sí. ¿Cuántos años tiene su novia? 15 años. Ya. ¿Y cómo se llama? Cristina. ¿Cuántos meses, días o semanas tiene con ella? Llevamos por el tercer mes. Muy bien. ¿Usted le quiere mucho? Sí. Mucho, 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 así grande. Claro. ¿Usted la ha traicionado alguna vez? No. ¿Y en qué colegio estudia? En el Oscar, en Reyes. O sea que sí se ven. Sí. ¿Y en su vida anterior, o sea, anteriormente, ha tenido más enamoradas? Sí. ¿Cómo cuántas? Faltar a decir no. O sea, tenía así una serie. Sí, sí, he tenido algo. Ya. Y, o sea, todavía son amigos con sus. Sí, amigos. Y sí, hablan, se topan. Sí, nos saludamos así como cualquier gente. O sea, amigos. Sí. ¿Y sí disfruta su relación con Estefanía? Sí. ¿Sí? Ya. Estefanía Cristina, pues ya nos dijo anteriormente el nombre. Bueno, esta ha sido nuestra edición y esperamos hasta la próxima. En este evento, los jóvenes que participaron hicieron su mayor esfuerzo para hacer los mejores dibujos y conseguir los primeros lugares en este evento. Para concursar con carteles por el Día Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura. De acuerdo a la información que nos ha llegado, los carteles ganadores se expondrán en el sitio web de la FAO y en el itinerario multimedia Hambre Cero de la Expo Milán. Además, por la celebración del 70 aniversario de la FAO, los vencedores del concurso de carteles recibirán una medalla conmemorativa de la organización. El objetivo de este evento es fomentar la lucha contra el hambre y la pobreza. En mi opinión, los jóvenes sí deberían involucrarse en esta clase de temas, puesto que estamos demasiado involucrados con la tecnología y dejamos de lado las cosas más básicas. O sea, que es lo que nuestros padres nos debieron haber enseñado, que sus abuelos, nuestros abuelos no les dijeron a nuestros padres. Entonces teníamos que volver a redescubrir eso. Espero que estos trabajos sean conocidos a nivel internacional y que los estudiantes se sientan motivados con este evento.
El día lunes tuvimos un programa con gestión de riesgos dirigida por distrito, donde acudimos en el Coliseo estudiantes, profesores, para escuchar la conferencia que daban los señores del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad. Desgraciadamente no está a mi alcance de que la amplificación ya tiene sus años útiles y no dio lugar a que se escuche la conferencia. Esto hizo que hubiesen reclamos de parte de muchos compañeros y como autoridad que hoy estoy en la actualidad, solicité al distrito de que si es que por alguna escuela que se cerró ha tenido una amplificación, por favor que se nos donara. Y el ingeniero Hernán Villajez fue bien práctico, manifestó de que en la escuela Pablo Arturo Suárez en bodega existían dos parlantes. En forma inmediata, en conjuntamente con el licenciado Freddy Barriga, me trasladé a la escuela Pablo Arturo Suárez, donde constatamos de que en verdad existían dos parlantes nuevos en cartón, y eso justamente por medio del distrito se ha prestado, o se ha donado a nuestra institución. Y conjuntamente con los cables de las conexiones, que ya lo comprobamos el día de ayer, el día jueves, y la acústica es excelente. Estos instrumentos, estos parlantes vamos a exhibirles y el día sábado, que es el juramento a la bandera. Se ha hecho todas las instalaciones debidas, la acústica respectiva y da un buen sonido. Buenos días, estamos aquí con la señorita Lisbeth para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo se sintió usted al regresar acá a la institución para seguir trabajando en esta librería? Bueno, pues primeramente, hola chicas. Bueno, pues yo me he sentido muy bien, muy feliz de darles un servicio a ustedes, de regresar, porque sé que me necesitan, porque soy indispensable para ustedes en las copias, en cualquier cosa que necesiten todos los días. Así que me siento muy contenta. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Dando cumplimiento a las disposiciones de las autoridades educativas, el día sábado 26 de septiembre se realizó el acto solemne de proclamación de escoltas y abanderados y juramento a la bandera nacional. El marco de público, de los padres de familia, más la presencia de autoridades educativas y de la ciudad, dio realce a este solemne acto cívico. Todos somos mensajeros de esta patria, llena de historia, herederos de todo un legado que nos constituye como ecuatorianos. Hoy y siempre cobijados por nuestra bandera, sintamos orgullo porque somos hijos de ella. Sin esperanza o solo para nosotros mismos, preguntémonos de nuevo si realmente es vida.